o sea, reprocharme, yo no me reprocho nada y tampoco tengo para reprochar a todo el equipo de trabajo que participamos de la Copa Libertadores. Porque en definitiva no fue solamente ese partido, sino que todo el proceso de la Copa. Es una Copa larga y dura y bueno, se perdió la final. Y está bien que se valore, o sea, llegar a la final de Libertadores no es fácil. No es fácil. Después, obviamente, te puede tocar ganarla o te puede tocar perderla. Nadie la quería ganar y nadie, creo que en la futura final de Libertadores, nadie la va a querer. Nadie la va a querer perder, perdón. Nadie la va a querer perder. Yo creo que para reprochar no tengo nada. Sí, obviamente, tengo muchas cosas que aprendí, que crecí. Y, lógicamente, si perdimos porque cometimos errores, eso está claro, o sea... a veces un equipo gana por talento propio, porque sí. El talento su talento es superior al del equipo rival, o a veces porque el equipo rival, o sea, comete errores y bueno, el otro equipo lo aprovecha y sí. Convierte los goles. Sí. Yo creo que pasó eso, no hubo una superioridad en cuanto a talento a jugadores de parte de River. Nosotros hemos cometido errores, que hice el análisis. No solamente los errores futbolísticos, sino trato de mirar todo el proceso y sí, tengo cosas que aprendí, cosas que repetiría y cosas que diría, no, pero para, si acá hubiésemos puesto un freno, hubiésemos dicho esto, hubiésemos hablado esto, hubiésemos trabajado de esta forma, hubieses hecho esto. Pero eso también es una suposición, porque tampoco significa que lo que yo considero que era para corregir, si hubiese corregido, no sabemos si lo hubiésemos ganado la Copa. Claro. Es una apreciación personal, es subjetivo eso. Sí. Eso es subjetivo. Pero sí, yo la verdad estoy agradecido a Dios por haber participado en una final de Libertadores. Yo imagínate, si bien estoy en Boca hace mucho tiempo, fue la primera Libertadores que jugué, la que jugué completa de titular y tuve la posibilidad de llegar a la final. O sea, eso para mí es algo único. Dios quiera la pueda vivir de vuelta, jugar una Copa Libertadores y poder tener la posibilidad de llegar a una final. Pero no se sabe lo que hablábamos recién de una semifinal de Champions, con esa ventaja. Obvio. Son cosas, yo la disfruté, la verdad no me arrepiento de nada, porque la disfruté al máximo y traté de dar lo mejor de mí para poder ganarla. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Sandro, es la realidad. Estoy seguro que todos mis compañeros dieron lo mejor de ellos, lo que estaba a su alcance para poder ganarla, pero bueno, lamentablemente no se dio.